Soy Mohamed Saeb Harroche. Yo 18 y medio, va por 19. Ha venido de Tánger. Ha metido abajo de un camión y me ha metido en un barco y me ha llegado aquí. Abajo del camión hay una rueda y abajo. Me ha metido abajo. Fue de verdad que fue muy mal. Casi me dio muerto. Había mucha gente, pero yo me ha dado suerte que ha salido del puerto, ha salido así, lo ha visto, está arrancando el camión, lo ha metido de golpe, rápidamente. Me ha salido suerte. Creo que 24 horas en el camión. Pues cambia un poquito la vida, porque allí la cosa está muy mal. Y ha querido cambiar la vida un poquito, porque hay poco trabajo o poco dinero, o somos muchos hermanos, tenemos una casa pequeña. Yo pensaba que me dejó mi casa un tiempo, sí. Ojalá que salga la cosa bien. Aquí puede ser que estudiando consigue algo, pero mismo aquí que allí. Aquí yo paso día para buscar un trabajito tranquilo y no quiero más. Nada más que quiero vivir mi familia, estoy bien y ya está. No quiero volver ni rico ni nada. La cosa está muy difícil, pero en estos tiempos tiene que tener un poquito de paciencia. Todo llegará a su momento. جئت باحثة عن إدريس. لما كان طفلا كان معطرا بالربيع والعرعار. سترون أنني أمه، لأن لون عيناي مثل عيناه الملونة بالرماد،
طلعته المشرقة على حي بني مكادة، حركيته المنبعثة من الأفق، وطريقة خاصة للتحدث بحنان. أريد أن أعرف إذا ما رأيتموه عابرا هذه المياه اتجاه جزيرة الكنز، باحثا عن الشمال الذي يقود إلى المال، مخترقا سلسلة الحدود والحرس البحري. جئت باحثة عن إدريس، ربما رأيتم جسمه الوسيم الجوعان والأسمر تاركا شفاه أمواج البحر تقبله. أنا أمه، هل تعرفون؟ لو رآني مؤكدا أنه سيجري لعناقي كتلك السنوات حيث كان كل شيء شاب، ولحظات السعادة قصيرة لكن في نفس الوقت أبدية. جئت باحثة عن إدريس، لما كان طفلا كان معطرا بالربيع والعرعار.
اسمي مصطفى، انا من طنجة. تيعيطوا لي العربي الشينو، انا مني ملان. اسمي سياح يونس، انا من سيدي سليمان. كلشي كيحلم يمشي لاسبانيا كبير. حنا 8 د الخوت كبيره فينا بنت، كان عندي الفلوس ندفع اللي كان باش نمشي. هنا ما بقى ما ينبع، حتى انا خصني نمشي كيف ما كان، ما خصنيش نبقى هنا، نضمن المستقبل ديالي ونجرب شي خدمه. حتى انا باغيه نمشي، عندي جوج دخواتي في اوروبا، واحد 7 سنين هو تما، اخر عنده الوراق في فرنسا. كنحسدهم، انا نهار كامل خدامه حتى 5 دراهم ما كنطلع. ساعه كنهبط من مرسى نجرب السورتي ديالي. ولدي كبارين خصني نهجر باش نعاود نسالي، مشى تحت الوراق في اسبانيا والتقسيم على جوج حبيبه. كنسكن في دشار بن ديدان، ولا الولاد بنيت ما ولدي مسكين كيأيين النهار كامل كيبكي، خصو يطلع لاسبانيا. كيمشي بالليل من مرسى ما كيجي حتى الصباح، يبقى عام في اسبانيا. دابا عاد ولدي مشاو شبروهم البوليس كيردوهم في نفس النهار. عييت ما شفت تلفزيون باسبانيا، ما عمري شفت شي عايل في الزنقه. خصني نمشي بالحق، علاش ما يكونش عندي الحق في شي حياه مزيانه هنا في بلادي. فكرت أن أكتب لكم هذه الرسالة. Os escribo esta carta en contestación a la vuestra. Y os cuento algunas cosas que me han pasado y han pasado bien, gracias a Dios. En Tánger estuvimos 3 días. Después fuimos a la montaña Sidi Qarqush, donde pasamos 6 días, y al séptimo nos preparamos para el viaje que comenzó a las 9 de la noche, después de cargar con la embarcación más de 5 kilómetros. Invadidos por el miedo, nos metimos en el mar. Unos leían el Corán, otros vomitaban, algunos se arrepentían. El tiempo parecía en calma. Según nos adentrábamos en las corrientes del estrecho, las cosas empezaron a cambiar. Entró agua dentro de la embarcación. Nos mojamos todos. Los que controlaban sus nervios levantaron el ánimo a los otros durante unas 3 horas, hasta que la gran aventura acabó bien. Sin fuerzas llegamos a una de las playas de Tarifa. Algunos perdieron sus pertenencias tras caer al agua. Cruzamos unas dunas y nos dispersamos en grupos. En el bosque nos pusimos la ropa seca, llamamos a nuestras familias con los móviles. بفعل
Cruzamos riachuelos, matorrales y espinos hasta llegar a una carretera. Allí nos separamos. Me siguieron Abdulmula, Hisham y Ahmed. Pasamos esa noche y dos días más en el bosque. Al tercer día vinieron dos de la ciudad de Ujda. Nos dijeron que la policía había detenido a los otros. Quien se libró, y quien cayó, cayó. Caminé durante mucho tiempo. De repente oí el ruido de una sirena. Me di la vuelta y vi un coche de la Guardia Civil persiguiéndome. Por fortuna, yo estaba en un puente y salté alejándome del peligro. Al caer me hice daño en la espalda, en la pierna y en el brazo derecho. Tenía mucha sed y volví cerca del puente para beber sin importarme la policía ni nada. Entonces aparecieron dos guardias amenazándome con disparar. No me fijé en ellos, solo me importaba el agua. Me registraron y me cogieron la tarjeta del móvil, los papeles con los números de teléfono y me preguntaron de dónde era. Les dije que era de Mauritania y que no quería quedarme en España, sino irme a Italia. Les hablé en inglés y francés. Eran dos jóvenes de unos 30 años. Hablaron entre ellos, me devolvieron el billete de 100 dirhams que tenía entre los papeles y me dejaron marchar. No podía ni ponerme en pie. Llegué a una casa de una familia alemana. La mujer me dio comida y bebida. Luego me llevó al hospital de Tarifa. Cuando salí del médico, me estaba esperando otra persona que me llevó a su casa donde me bañé, preparó medicinas, ropa y pude dormir.
ليس بسجن لكنه سجن، ليست بجزيرة لكنها تدعى جزيرة الحمام. لست سجينا إنما لاجئ، لأنني فقط أحلم بالهروب، هروب من الشرطة، هروب من الحدود، هروب من المأساة. يطلق علينا اسم مورس وعلى الآخرين السمر، يأتوا ويذهبوا بنا دفعا. الخبيرون والمتضلعون في هذا الأمر يقولون أن تعاملهم معنا مزاجي، يتغير حسب الساعة، التناوب والعدد، فإن كنا كثر فإن التعامل يكون أسوأ. أحدهم يصيح: اقلعوا ملابسكم، احتفظوا فقط بالمال والوثائق الخاصة بكل واحد منكم. هناك من لا يثق بترك أغراضه، ربما يسرقوها منه. هناك من لا يقدر أن يبقى عاريا متحملا خجل. اخلعوا الأحزمة، اخلعوا حربطة الأحذية، اتركوا جانبا الأسلحة البيضاء. لقد أعطوني سروالا كبيرا على مقاسي، يجب أن أبقى ماسكا به كي لا يسقط. أريد أن أسألهم أي جريمة ارتكبت كي يعاملونني كمجرم. جاءوا بشابين من الدار البيضاء، كان قد هرب مع آخرين حينما فتح القفل، وظل مختبئين بين صخور الجزيرة، لكن لما طلع المد طلب المساعدة. الزنزانة تمتلئ بأكثر من 50 شخص، يتناوبون على مرحاض واحد، يتواجد في نفس المكان. إن حاولوا النوم فإنها لا تسع إلا 14 شخصا. هناك زنازن أخرى خاصة للنساء والأطفال وأخرى فارغة. إذن لماذا نتواجد كلنا في زنزانة واحدة؟ الرائحة لا تحتمل، بقايا الأكل، الأحذية المبللة، البنزين، رائحة العرق، الفضائل. هناك من لم يقدر على الاحتمال ويتفجر متقيئا، وهناك دائما من يقلده، وحينها يكتمل المشهد. الوقت ليلا، لا وجود للأفرشة ولا للأغطية، الأرض مبللة والبرد يوجعني. اسمي محمد، لكن بإمكاني أن أدعى آدم. كلينا تريدنا من الجنة، هو تقبل مصيره لكنني لم أفعل مثله.
Hola. Ame, ¿qué sal que ver? Yo vivo con mi padre. Mi padre, Mohamed. 38. Mi madre no viene. No tengo mi madre primera, tengo segunda. Yo, una de mi madre y otra, mi madre otra que estaba ahora con mi padre, llama Hannah. Osama. Osama más chiquitito. Ahora tiene así 6 años, así que tiene 7 años. Y otro Osama así que tiene 4 años, así 5 años. Una hermana de mi madre estaba en Madrid y yo no trabajaba. No sé qué estaba en Barcelona o Madrid. Y trabajar en Madrid. Estaba en España. Pero yo no sé dónde vive. Tengo 3 años acá en la calle. Yo con otro llama Juse, con otro llama Achra, de Tetuán, Achra Blanco, y otro llama Achra Negro, de Tánger. Una de Faz. Y yo de Casalcaver, una de Tetuán y una de Tánger. No, 1, 2, 3, 4. Y otro llama Ilia. Ilia. Tiene la familia Casalcaver. Y bebé a Ceuta. Yo no me cojo a la Guardia Civil, la Policía Municipal es la primera.
لا جابوني ولا مخر اذا رابط دي سام كي تاخر صوته البوليس اوترا المونسيبيس دي جابت له صوته اوترا خفينو كي تاخر جات له جابو ما تاخر تاخر متشوني تاكيري جابت كي موتشو موتشوني arriba encima de mujer donde estaba mujer ah. Sí encima donde está la ventana tiene aquí encima de la ventana estaba escondido así cuando ayer Barbate ayer ha venido esa camión a Barbate yo la escucho y la aparcado así y este mujer la bajó y yo estaba haciendo así la marcha y yo la bajó y marcho, yo soy así la ropa, así, marcho. Ha venido de gasolina, de arriba, la ventana está cerrada, sí, y la entra, y la ventana dice a mí, ven, y la pared dice a mí, ¿dónde bebe tú? Yo bebo a Marruecos, dice a mí, venga, métete al coche y vamos. Yo tengo miedo, a mi tío, ella va a su casa de atrás. No, la duchaba a mí y la mandó a mí ropa, eso, pantalón que tengo. Siete veces. En la ocho, a mí, tengo suerte. Ya está tranquilo. Thank you.
احنا نقول يكون عندك فلوس مزينين في البنك ولا عندك ما عندونيش الفايده ها ما عندونيش ايش هكذيك البوزيلات جدي برموكا وين من الزمكا كان عندي جديدة فاردوني الزمكا هذيك رموكا جا واحد بوليسي اسبانيول جا فوت هذيك رموكا هو كي طلع لي من تما ما خرجونيش الكوميزاري ولا شي حاجة تما ردون والله مصر عليك الكراسة وهذي تروينا قال لك البرنامج ديال اسبانيول قال لي بان عندي عتي التعود الانساني عادي يتعامل مع الناس اللي هنايا في اوروبا ولا وراقي وعلى هاد المغريقات احنا عيطوا سمعوها تما كسالم كتشيا عارف شو ان شاء الله احنا هنا عندنا حاجه جديده شوفي كلاينا
Mi nombre es Abdesalam y soy marinero. Antes mi negocio era la pesca, pero me rompí un dedo y tengo que ganarme la vida de otra manera. Ahora los peces no tienen cola, sino dos piernas. Los periódicos les llaman corderos y a mí tiburón, pero ya me gustaría serlo, como ese Dib el lobo, que lleva la gran vida en una prisión confortable. Yo no soy un tiburón. Yo soy el Gais, el patrón de la Zodiac. Yo soy un profesional. No como esos que estafan a sus viajeros, que les dan vueltas en el mar y los dejan en una playa de Tánger. Yo no lo hago para enriquecerme, pero tengo que ganar dinero para mi familia. Lo dejo en 10.000 y puedo apañarles que alguien les recoja al otro lado y les lleve a Barcelona, a Italia o donde quieran. No hay distancia si pueden pagarlo. Yo soy el Gais, yo soy el patrón, yo soy su protector. A veces he presentido el final, en una de esas noches oscuras, cuando solo se oye el zumbido del fuera borda. He pensado en la cara de Muina, esperando un Weldau mi vuelta en vano. He pensado en el dinero, en la comisión del pasador de la Zodiac, y en el que tengo que darle a los Ghaznia, que han hecho la vista gorda entre el bosque y la playa de Sidi Hassaid. El tiburón, sí, eso me dicen. El Gais, eso me digo. Pero en el fondo soy menos libre que cualquiera de estos que me miran fijamente, que esperan que les diga algo, que les preste ayuda o les devuelva el dinero de su viaje imposible. Cualquiera de ellos es más libre que yo. Lo que no es mucho decir, porque si logran conquistar sus sueños sin que la ley los alcance, ese día es el primer día de su esclavitud en Europa. Hay algo que me digo. A ver, ¿quién es su esclavo, eh? ¿Quién no es esclavo? Pero que no me miren. Que no me miréis. Driss, Abdul, Kabal. Que no me miréis, que yo no tengo la culpa.
Me llamo Hisham Rabat y soy invisible. No lo podía contar a nadie. Era mi gran secreto desde pequeño. Yo iba a ir a Europa, como mi tío Khalid y su amigo Mustafa, como Zohra, de la que no hemos vuelto a saber nada. Pero hoy, no quiero pensar que algo saldrá mal. Lo he repasado muchas veces porque soy malo para aprender las cosas de memoria. En la primera frontera, en Tarajal, invoqué el rezo del viaje nocturno. Señor nuestro, haz que vean un muro delante de ellos y otro por detrás. Haz que pase delante de ellos sin que se fijen en mí. Invisible, camino entre la gente. Paso por delante de la garita, donde está el policía sellando los pasaportes. Nadie me para. En la segunda frontera, en Ceuta, recordé otra sura. ¿Qué dones de vuestro Señor podéis negar? Ha dejado que los dos mares se encuentren libremente. Entre ambos hay un espacio que no traspasan. Pruebo a estornudar delante del guardia civil que se rasca la cabeza, mira al cielo y después al reloj para ver las horas que le quedan de turno. Sí, soy invisible. Entro en el barco y voy a la máquina del bar a comprar una Fanta. En la tercera frontera, en Algeciras, las manos de los agentes palpan los equipajes. Señor mío, perdona y ten misericordia. Tú eres el mejor de los misericordiosos. Avanzo hacia la salida entre maletas abiertas, ropa y paquetes desparramados por el suelo. Llaman a la puerta. La habitación de la pensión se llena con el ruido de mis latidos. Ahora tengo miedo. He invocado a la suerte y por ese pecado voy a recibir el castigo. Mis plegarias ya son inútiles. El espejo refleja mi cuerpo. Vuelven a llamar. ¡Hisham!, dice una voz al otro lado. Descorro el cerrojo. Ahora os veo y me veis en este dibujo como prueba de mi paso por las fronteras.
Ah.